Nosotros pensábamos y veíamos que todos aquellos jóvenes que estaban dedicados a los deportes tenían una vida sana, más regular, más disciplinados. Y pensamos por ello en el profesorado de educación física, que no existía en todo el sur de Mendoza. Como así también, como soy profesora de inglés, vimos que la posibilidad de un profesorado de inglés que tampoco estaba en el sur de Mendoza sería una combinación perfecta para iniciar la formación de jóvenes y atender a la demanda que había en esta región. Y comenzamos nuestro lanzamiento en San Rafael, fue el día 16 de julio de 1993. Y ese fue el lanzamiento en los medios y en la sociedad de San Rafael. Fue muy oportuno, fue muy bueno, porque ya el día 22 de octubre del mismo año, o sea, 3 meses después, hacíamos la iniciación, digamos, con el primer curso ya teníamos una cohorte completa del profesorado de educación física y media cohorte del profesorado de inglés, o sea, en 3 meses. Y agradecemos muchísimos a todas las autoridades municipales de ese momento, de San Rafael, que nos apoyaron totalmente. En ese momento el intendente era el señor Russo. Y él nos dijo en una oportunidad, cuando fuimos a solicitar el permiso para utilizar el polideportivo, él dijo, pregunta, ¿esto es bueno para San Rafael? Por supuesto que lo. Entonces tienen todas las puertas abiertas. Bueno, después hemos seguido con siempre tratando de crecer. Ha sido muy importante la inclusión o haber traído a la Universidad Siglo XXI, que se ubique aquí en San Rafael, una universidad que es pionera en toda la Argentina, y poder darles a toda la gente que trabaja una modalidad de estudio completamente diferente a la tradicional. Entonces, y que ofrece más de 40 carreras y posgrados, etcétera. Entonces, todo eso va facilitando el camino de todos los que quieren estudiar.